Akasamara Sashadara Samara Yate Tayara Omgate Rate Paragate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se saquen, que se sienten incluyendo a que todas las fuerzas negativas supuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de unidad, a ese estado que es perfecto, completo, libre de todas faltas, con el cual podemos guiar a todos los demás seres tan vastos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Gracias.
Todos queremos ser felices. Cualquiera de nosotros busca esa felicidad. Y cuando decimos cualquiera, todos, estamos hablando desde la lombriz que se arrastra en la tierra hasta el pájaro que vuela más alto por los cielos, buscan lo mismo, buscan ser felices y actúan para encontrar ese bienestar. Por eso lo vemos también en los animales, aunque ellos no conozcan nuestro idioma, no hablen como nosotros, ellos también tienen maneras de expresar cuando están mal, por eso chillan y hacen ruido, y también cuando están bien se les ve tranquilos y relajados. Así que el deseo por ser feliz, el evitar cualquier tipo de sufrimiento, es algo que todos los seres buscan. Sin embargo, es únicamente el ser humano el que tiene la capacidad intelectual para cuestionarse seriamente el cómo conseguir esa felicidad y cómo liberarse por completo de problemas y dificultades. Así que el que se pueda trabajar para conseguir la felicidad y evitar por completo los problemas, el único de los seres que puede es el ser humano, porque tiene esa inteligencia, esa capacidad de razonamiento que puede, utilizando su razonamiento, llegar a conseguir ese objetivo de ser completamente feliz y eliminar por completo las dificultades. Esa felicidad que deseamos, ¿en base a qué se consigue? Pues depende y surge gracias a acciones correctas, acciones buenas, a actuar de manera correcta y a de generar ese buen corazón. El que uno pueda evitar las dificultades, evitar sufrir, y que pueda conseguir la felicidad que busca, se consigue gracias a comportarse de una manera correcta. Una manera correcta de comportarse que
también significa actuar de acuerdo a las normas de la sociedad. Actuar siguiendo las normas, por supuesto que nos ayuda. Y nos ayuda de una manera muy cercana, muy inmediata, es esa ayuda. Pero para que todavía vaya más lejos, esa felicidad, ese bienestar, todavía más aún, es cuando nosotros no solo lo hacemos porque las normas lo piden, sino porque después de haber estudiado, después de haber analizado y reflexionado, nos damos cuenta de la manera correcta de actuar. Y entonces tratamos de desarrollar esa habilidad para comportarnos de una manera adecuada, correcta. Por supuesto que, por supuesto que el seguir las normas de la sociedad nos ayuda, por supuesto que nos ayuda. De una manera muy inmediata ya nos ayuda. Porque en nuestra sociedad unas normas que tenemos es no robar, no mentir, no engañar, no matar a otro ser humano. Sabemos que no hay que hacerlo porque la policía puede buscarnos y llevarnos a la cárcel, porque va en contra de las normas. Entonces, ya desde un principio, tratar de seguir esas normas sociales ya es algo que nos está, de alguna manera, conduciendo a un buen comportamiento. Pero lo que de verdad, en el fondo de nosotros, nos va a ayudar a ser mejores personas y al seguir un comportamiento correcto, es cuando nosotros lo investigamos, lo analizamos, lo hacemos nuestro y entonces ponemos toda nuestra energía y nuestra fuerza para poder actuar de una manera correcta. Pero para que realmente esa conducta correcta salga desde el fondo de nuestro corazón, que realmente estemos convencidísimos de que es la manera correcta, es lo que yo debo de actuar, porque a fin de cuentas es lo que me va a traer la felicidad que estoy buscando y evitar el malestar. Entonces, cuando uno está auténticamente convencido de ello, incluso aunque alguien le diga, mata a esta persona o te mato a ti, prefiere morir antes de cometer el acto de matar. Eso cuando está bien asimilado en la mente, en la conciencia de cada uno, hay esa convicción de evitar crear acciones dañinas. Cuando no sale realmente de nuestro corazón, cuando no estamos totalmente convencidos de que esa es la manera correcta de actuar, evitar el matar, entonces cuando nos vemos en peligro en mi propia vida, decidimos matar antes de morir. Pero cuando estamos totalmente convencidos de que eso es lo que debo de evitar, matar, porque eso es lo que me va a traer bienestar a la larga, entonces, aunque a una costa de mi vida, aunque yo salga perjudicado, no matar. Y crear, a veces dice que será, por supuesto que suena extraño y por supuesto suena incluso como imposible en una situación tan extrema, imposible, pero no lo es. ¿Te aseguras? ¿Dos de una? Pues, ¿saben qué? ¿Tienes que leer eso? Pues,
Y a lo mejor si les pongo otro ejemplo menos radical, se puede entender lo que quiero enfatizar. Supongamos los jóvenes, dos chicos jóvenes, que entran en discusión, ¿vale? Y ya van a llegar a los golpes. Entonces, por un lado, si uno dice, no, no voy a ir a los golpes, por no me voy a pelear con esa persona, porque en un momento puede llegar la policía y nos meten a los dos a la cárcel, eso es evitar cometer esa acción de golpear pensando en las normas que pueden venir, cogerlo y llevarlo a la cárcel. Pero si la persona dice, no lo voy a hacer porque es un acto incorrecto y a la larga eso me va a perjudicar, y aunque no haya ningún policía alrededor, no haya nadie, pero prefiero evitar golpear, evitar la discusión, aunque salga perjudicado. Aunque a lo mejor la otra persona, si le va a los golpes, termine con moretones, con golpes y demás, pero él no responde ante ello porque sabe que eso es una acción incorrecta y que luego a lo mejor a corto plazo sale perjudicado, sale con herida, pero a largo plazo no está creando una negatividad que le va a llevar a experimentar sufrimiento. Esa es la manera en la cual vamos construyendo nuestro propio bienestar, evitando crear negatividad. Así que nosotros somos los que creamos las causas para ser felices y nosotros somos los que quitamos o evitamos las causas para sufrir. Pero para conseguirlo, no basta solo con que alguien te lo diga, no hagas acciones incorrectas porque eso te trae sufrimiento, haz acciones correctas porque eso te va a traer felicidad. No basta solo con que alguien nos lo esté diciendo. Hace falta que por nuestra cuenta lo investiguemos, lo estudiemos. Porque una vez que nosotros lo investigamos, lo estudiamos, lo analizamos, entonces viene de nosotros, dentro de nosotros, esa convicción. Debo evitar cometer acciones incorrectas. Debo, porque eso me trae sufrimiento, y debo crear acciones correctas, porque esa es la causa para encontrarme con la felicidad. Para dejarlo todavía más claro, aquí tenemos dos jovencitas que probablemente están estudiando, son estudiantes. Entonces, sabrán muy bien por propia experiencia que lo que estáis estudiando es porque dentro hay ese deseo de quererlo estudiar, hay esa aspiración hacia una profesión, hacia un trabajo, y por eso estudias en relación a cumplir ese deseo, esa aspiración. No porque tus padres te lo digan, porque muchas veces los padres pueden presionar y decir, tienes que estudiar para ser profesor, tienes que estudiar para hacer esto, y sí pueden presionar mucho y a lo mejor hacerlo, pero no es lo mismo cuando uno lo hace porque alguien le dice a que cuando uno lo hace porque hay un deseo de hacerlo, una aspiración, una meta, de eso se trata. Igual que nosotros, no basta con que alguien nos diga, pórtate bien, hay que salir de nosotros ese deseo, esa aspiración a seguir un buen comportamiento. Y para que eso surja, hace falta mucho el estudio, hace falta mucho la lectura,
el investigar, el analizar, para que surja desde dentro de nosotros ese deseo por ser buenas personas y seguir un buen comportamiento. ¿Esto qué significa? Pues que está muy claro que todos queremos ser felices. Pero no basta solo con quererlo. Yo quiero ser feliz. Yo tengo muchas ganas de ser feliz. Si tú no creas la causa para esa felicidad, no importa cuán fuerte sea tu deseo, no se consigue. Es como, por ejemplo, una persona que quiere mucho ser médico. Tengo muchas ganas, de verdad, es mi objetivo en la vida, quiero ser médico. Pero si no estudia, si no se va a la facultad de medicina y no estudia las materias, entonces por muy fuerte que sea su deseo, su aspiración, imposible que pueda ejercer como médico, que tenga los certificados como médico si no se ha puesto a estudiar. Por lo mismo va en esa dirección. No basta solo el deseo, hace falta aplicarse para crear esa felicidad que deseamos. Resumiendo la idea, la felicidad como el sufrimiento está en nuestras propias manos. Depende de nosotros mismos. Y es principalmente de nuestra propia mente. Lo que nos va a traer esa felicidad o el sufrimiento es el tipo de pensamientos que generamos en nuestra propia mente. Por eso es tan importante que estemos observando mi propia mente, cómo piensa, qué está haciendo, porque de eso va a depender de que yo sea feliz o que yo cree causas de sufrimiento. Porque puede venir una persona que tenga una mente muy, muy, muy elevada, con muchas cualidades, pero esa es su mente. Mi mente la tengo que trabajar yo mismo. Y como también mencionó al principio, de todos los tipos de seres vivos que existen, no hay ninguno que se compare al ser humano en cuanto a su capacidad intelectual. El ser humano tiene una capacidad, una inteligencia muy, 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 muy elevada. Por eso vemos que en nuestra sociedad encontramos diversos tipos de personas. Personas que son creyentes, como también hay quienes no lo son, o personas que creen en un Dios creador, y hay otros que no creen en un Dios creador. Hay una variedad de pensamiento. Y el hecho de que existan en nuestra sociedad personas que tengan una creencia religiosa
o una creencia en una filosofía de vida, es porque de alguna manera eso les está ayudando, les está dando protección que buscan y les está beneficiando. Aunque sea a veces a corto plazo, hay un beneficio en esa creencia que tiene. Y puede ayudarnos incluso de una manera inmediata el tener esas creencias, porque cuando una persona llega a experimentar problemas en los cuales se sienta tan agobiado que busque como solución el suicidio, lo más probable es que si esa persona tiene una cree en un dios o cree en una filosofía o cree en el budismo, sería cree en la ley de causa y efecto, entonces por muy gordo, por muy fuerte que sea el problema, no se dejaría llevar por el suicidio tan fácilmente, porque tiene a qué recurrir. Bueno, Dios sabrá por qué me pone esta prueba, o bueno, es el resultado de mis propias acciones. Es decir, hay algo a nivel de creencia que le ayuda a poder, a que su mente tenga ese sustento para poder sobrellevar las dificultades. Me he quedado en blanco. Iba a decir algo y se me ha quedado por completo. Porque quería precisamente sobre esto, quería poner un ejemplo. Pero a lo mejor José se acordará mejor que yo. ¿Sí? No. No. Lo siento. ¿Ah? Lo siento. Ya. 부구친지시 봐봐 수지 맞아서 뮤직 사고 지우죠 다 아마 그 통화 잖아요 아마 아마 거기는 네 아마 스케줄도 와서 어디 니는 여셔도 계속 아마 이제 그 아마 제가도 딱 두고 일어나면 하고 말때 아마 스케줄도 도와줘서 잘했어 어 쉬어도 군조 내주고 어 그래서 도와줘서 지금 편하고 있어 El ejemplo es de un niño pequeño. Cuando un niño pequeño se golpea, lo primero que hace es llamar a su madre. Independientemente de si la mamá está cerca o a lo mejor ni siquiera está la mamá, pero es ese instinto, esa respuesta inmediata de que en su madre encuentra protección. Y entonces, ante el golpe, ante una dificultad, lo primero que hace es llamar a su madre. Pero lo mismo sucede cuando uno tiene una creencia, cuando le viene un problema, lo que hace es recurrir a esa creencia, ya sea una creencia filosófica o a Dios o a la ley de causa y efecto. Es decir, te da, por eso dice, te da sustento a tu mente, porque es lo que en las dificultades recurres a ello, buscas protección en ello. Por esa misma razón, porque las distintas religiones y creencias ayudan a las personas a encontrar esa esperanza, a encontrar esa protección, por eso debemos de respetar las diferentes creencias, las distintas religiones y alegrarnos de que existan esas distintas visiones. Carré, Yo,
Especialmente en la época en la cual estamos viviendo, en donde utilizando el nombre de la religión hay conflicto. Pero el problema no está en las religiones, en las distintas religiones, en las distintas creencias. El problema está en las personas que utilizan el nombre de esa religión para justificar sus actos. Se comportan de una manera que no va de acuerdo a los principios religiosos que dicen siguen. Es decir, que los conflictos que estamos viendo no es por errores en los principios religiosos o filosóficos, sino errores en la manera de conducirse, errores en el sentido de utilizar el nombre de esa religión para justificar los actos y los disturbios y la violencia. Y lo vemos como en nuestra actualidad, decimos, tal religión, los de tal religión con tal religión están discutiendo, se están peleando, pero no hay que separar lo que es la parte, la religión de las personas que lo están llevando a cabo. Porque en realidad, como diría el budismo, enemigo externo en realidad no existe. El enemigo, el auténtico enemigo, está dentro de nosotros. Entonces, esas peleas, esas discusiones, esos enemigos externos, es más bien el no utilizar esa religión como es apropiado y solamente llevar el nombre de esa religión, de esa creencia. Solo se utiliza el nombre. Para dejarlo más claro, el cristianismo es una religión muy antigua, muy, muy antigua, y que hasta la fecha sigue habiendo practicantes. ¿Y por qué sigue habiendo practicantes? Porque sigue siendo útil para muchos seres. Para muchas personas todavía ven esos principios, esa religión, como algo que les ayuda, como algo que les beneficia. Por eso es que vemos como hasta la fecha de hoy, incluso en los pueblitos más remotos, encontramos todavía iglesias o ermitas en las cuales todavía hay creyentes y devotos. ¿Por qué? Porque todavía esos principios filosóficos le siguen sirviendo a algunas personas. Y porque como todo, si no sirviera, si ya se hubieran vuelto obsoletas, ya no habría seguidores, ya no habría practicantes. Porque si no encuentras algo útil, ¿para qué lo haces? Entonces, si todavía hay seguidores, es porque todavía hay quienes están beneficiando y están mejorando gracias a esos principios filosóficos. Por eso, incluso el ofrecer una pequeña vela, una pequeña luz hacia una imagen a la cual le tienen fe, sigue siendo un acto virtuoso, porque es lo que a cada uno es lo que le está pudiendo ayudar. Por tal razón, como las distintas creencias, las distintas religiones son de utilidad para distintas personas, por eso debemos de respetarlas y por eso debemos de cultivar esa admiración por esas distintas religiones. Hace un momento, el Lama decía que según el budismo, el enemigo auténtico no está afuera. El enemigo de verdad
lo llevamos dentro. ¿Tú quién crees, qué crees que es ese enemigo interno? ¿Qué es? Eres estudiante, todavía tienes mucha energía, déjalo con fuerza. No sé, nuestro ego quizá, nuestro, no sé. Eso, Ranjen, sí. Como cuando pensamos en el yo, no sé. Ramna, Ranjen. Sí, es correcto lo que ha dicho el ego, que es ese aferramiento a un yo. Eso es lo que nos hace es lo que nos hace daño, y ese es el enemigo, y ese lo llevamos dentro. Y es muy obvio que lo llevamos. ¿Por qué? Porque si por esa puerta pasa alguien que nos cae mal, que no es de nuestro agrado, ya solo con ver a esa persona, algo se nos agita dentro de nosotros, algo nos molesta. O también lo contrario, si pasa por esa puerta una persona que nos gusta mucho, que es muy atractivo o atractiva, entonces ya enseguida también algo dentro de nosotros empieza a mover y ya estamos generando deseo, apego, es decir, muchas otras emociones. ¿Qué quiere decir? Que toda esa, tanto las emociones como la molestia, como las emociones como la atracción y demás, provienen de ese aferramiento a un yo. Es verdad que a nivel cotidiano hay quienes pues decimos, pues el que me cae mal, pues lo etiquetamos como enemigo. Pero el que de verdad es el enemigo, el auténtico, el verdadero, lo llevamos por dentro. Porque a fin de cuentas, todos los seres, por más mal que nos puedan caer, son, en algún momento fueron nuestras madres, y por lo tanto debemos de recordar esa manera. Pero ya, eso es hablar de un nivel muy, muy, muy avanzado. Entonces volvemos otra vez a donde estamos, abajo. Volviendo otra vez al tema que estaba desarrollando, las distintas creencias religiosas, si todavía a la fecha de hoy continúan vigentes, es porque siguen siendo de beneficio, todavía siguen siendo útiles
todavía muchas personas están beneficiando de ellas. Un buen ejemplo es el cristianismo. Desde hace, estamos en la era después de Cristo, que es cuando el cristianismo florece. Si hasta la fecha de hoy, 2017, todavía se mantiene, es porque todavía esos principios siguen siendo de utilidad para muchas personas y les sigue beneficiando. El budismo es un poco más antiguo. Se dice que el budismo es de más de 2.600 años. Y si ya han pasado más de 2.600 años que apareció, y si hasta la fecha de hoy todavía sigue existiendo y todavía hay seguidores y todavía sigue siendo vigente, es porque todavía sigue siendo de utilidad. Un buen ejemplo de cómo cuando algo ya no es útil, cuando algo ya no nos sirve, desaparece. Si estos principios religiosos ya no fueran de utilidad, ya no le beneficiarían a nadie, ya hubieran desaparecido. Pero si no han desaparecido es porque todavía siguen siendo de beneficio para unos. Un buen ejemplo son, dice Gesela, los cassettes. Que esas, que no sé si se acuerdan, pero esas cosas cuadraditas con agujeritos que ahí guardabas tu música o lo que sea. Pues ya prácticamente han desaparecido. ¿Por qué? Porque ya no son útiles. Hay otras cosas que son mucho mejores, son mucho más prácticas, son de mucho mejor calidad. Y esos cassettes, y dice Gisela, confiesa que él todavía tiene unos, incluso tiene la maquinita chiquitita donde todavía los puede escuchar, pero ya no los puedes conseguir. ¿Por qué? Porque ya no son útiles, han vuelto obsoletos. En el momento en que algo es obsoleto, empieza a desaparecer. Entonces, si las distintas creencias religiosas todavía no han llegado a ser obsoletas, por eso todavía no han desaparecido. Por supuesto que hay una diferencia entre Oriente y Occidente. En Occidente se ha desarrollado más el cristianismo, en Oriente se ha desarrollado más el budismo, para poner ejemplo el budismo. Y ahora, pues con esa conexión que va existiendo en el mundo, como hay más interrelación, por eso también ha permitido que estas religiones pasen fronteras. Y por lo tanto, como las religiones siguen siendo de utilidad y muchos todavía se siguen beneficiando de ellas, por eso debemos alegrarnos de que existan, regocijarnos y prestarles ese respeto que se merecen. Yo no sé mucho de la historia de Occidente. Él conoce más de Oriente y la India y todo ello. Por eso, antes en la India había reyes que utilizaban una vestimenta muy espectacular, reyes que tenían carros también muy, muy espectaculares, llevados por caballos y demás. Pero ahora ya no los vemos, ya solamente en los museos o solamente en relatos, en historias, se habla de esas vestimentas, de esos carruajes, etc. ¿Por qué? Porque ya no son útiles, ya no los utilizan, por eso se han vuelto historia. Por eso solamente los vemos en los museos o en los cuentos. En cambio, las religiones que hasta la fecha de hoy siguen vigentes y siguen siendo de la actualidad, es porque todavía siguen siendo, ejercen todavía un servicio para la sociedad y todavía la sociedad se está beneficiando de ellas, por eso todavía existen. A pesar de que la sociedad vaya cambiando, a pesar de que la ciencia y la tecnología vaya progresando, todavía esos principios religiosos siguen existiendo y siguen siendo vigentes porque siguen siendo de beneficio para unos.
Y por lo tanto, el que todavía sigan vigentes, todavía tengan seguidores, es signo de que todavía siguen siendo de beneficio. Y estos principios religiosos nos hablan de, principalmente de ser buenas personas, de tratar de comportarnos correctamente. Y esto le lleva a pensar en una cita que el propio Buda dijo: tú puedes ser tu peor enemigo, como tú también puedes ser tu mejor amigo. Y esta frase me parece que es muy, muy importante. Y no hace falta que uno se convierta al budismo o uno tenga fe en el budismo para pensar en esa frase. Y es muy buena, porque si nosotros nos damos la oportunidad de reflexionar sobre ella, nos va a beneficiar, independientemente de nuestras creencias. En el altar, lo que ven hasta arriba del todo, cubierto con cositas de brocado, son textos. Y como veréis, tenemos muchos textos. Todas esas son enseñanzas. Pues toda esa cantidad de volúmenes de enseñanzas que vemos ahí están condensadas en esta frase que nos acaba de dar. Tú puedes ser tu peor enemigo o tú puedes ser tu mejor amigo. Ahí, en dos líneas, está condensado todos esos volúmenes de enseñanzas. ¿Por qué? Porque todo eso que ven, esos textos que ven ahí, es con la finalidad de ser mejores personas. Si lo ponemos aquí sobre este tema, fácilmente se podría explayar y hablar muchísimo. Pero resumiendo, tú puedes ser tu peor enemigo. Significa que cuando tus actos físicos son negativos, tu palabra, el uso de tu habla es negativo, y tus pensamientos también son negativos, entonces es ahí donde es tu peor enemigo. Tú puedes ser tu peor enemigo. Porque un enemigo, ¿qué hace? Dañarte. Por eso le llamamos enemigo, al que te daña. Pues precisamente cuando nuestro comportamiento físico es negativo hacia los demás, hacemos daño o hacemos acciones incorrectas con nuestro cuerpo, cuando utilizamos nuestra palabra para mentir, engañar, insultar, o nuestros pensamientos son dañinos, nosotros nos estamos haciendo daño. Porque ninguno de estos actos negativos, a la larga, ninguno te va a traer la felicidad. Te va a traer todo lo contrario. Por eso se dice, tú puedes convertirte en tu peor enemigo. Es decir, cuando nuestra conducta es inapropiada, a la larga te va a traer malestar. A la larga rompe con cualquier posibilidad de bienestar.
Aunque podamos decir que, bueno, es que las circunstancias me llevaron a comportarme así, es que me empezó a discutir conmigo, empezó a pelear, y por eso tuve que decir esas palabrotas, independientemente de las circunstancias. Cuando uno comete una acción inapropiada, las consecuencias son malas. A la larga, son malas. Que me mamó sin teorías, todo eso se lo haría. Cuando mi vida que me hizo mi vida, yo voy a estar, Jacob, Chaval, mamó sin teorías, teorías, todo eso se lo haría. Eso que es, Ramirán Punchari, cuando Chaval, no sé quién se me hizo Chaval, ya pasé, ya sonó, Chaval, me ha quedado sin quiero seguir hablando, pero yo te sos que hubo eso. Independientemente de las condiciones, de que nos llevaron, porque a veces nos justifican, nos llevaron a actuar así. Pero el que hayamos actuado de una manera es principalmente nuestra responsabilidad. Si las condiciones, si las amistades me llevaron a cometer esa cosa, vale. Pero el que la hizo, el que tiene el control, el que depende, el que esa acción se llevara a cabo, solo depende de mí mismo. Por lo tanto, yo soy el responsable. Independientemente de las condiciones, si las condiciones eran desfavorables, sí. Porque hay veces que sí, hay condiciones en las cuales no son apropiadas para portarse muy bien. O las amistades tampoco es que nos ayuden a ser muy buenos. Al contrario, nos pueden empujar y llevar las condiciones, las amistades. Pero el que cometamos esa acción, es mi acto, es mi responsabilidad, recae principalmente en mí. Por eso, la carga de esa negatividad no se la llevan los amigos, me la cargo yo. Y yo soy el que cargo con ese acto y con las consecuencias de ese acto, nadie más que yo. La otra parte de la frase es, tú puedes ser tu mejor amigo. Amigo es aquel que te ayuda y te protege. Pues precisamente cuando tú procuras que tus acciones sean correctas, que mis acciones físicas sean correctas, que mi manera de utilizar la palabra sea correcta y mis pensamientos también sean correctos, entonces yo me estoy ayudando a mí mismo, yo me estoy protegiendo, yo me estoy creando causas para bienestar y felicidad. Entonces llegamos a un punto en que tenemos que saber distinguir qué es una acción correcta, que es una acción incorrecta, que es una acción buena, que es una acción mala. Pues ahí es cuando entramos a leer todos esos textos. Así que tenemos mucho que estudiar, porque son muchos los que están ahí, para poder saber cuál es correcto, cuál es incorrecto. Así ni lo probaste. Y dicen, nada más pensar eso ya se vuelve un sueño, simplemente leer todo eso. Y en el asimiento, que es lo que yo leí, te mando ya, ¿verdad? Eso es una cena. Pero bueno, no puedo. Lo que sí estoy bromeando, no tienen que leerse todos esos volúmenes de texto. Hay mucho que allá está, hay muchos textos que están en español, en castellano, que hablan sobre estos temas, que nos dan esa orientación para poder distinguir lo que es correcto e incorrecto. Ahora nos toca a nosotros leerlos para informar. Cambio de
chasele que mi show de los que digo no son sabios para amores cuando mis que cajela no vas de vez en cuando que no vas de digo no son sabios no da una issue no que tu sin que yo issue chasele ya no sé cómo se persina uno que no sabe persinarse en el cristianismo uno se persina no. ¿Por qué está hablando de esto? Porque hemos dicho que actuar de manera correcta es lo que nos va a beneficiar, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a traer la felicidad que estamos buscando. Y actuar de manera correcta con nuestro cuerpo, utilizando nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestros pensamientos. Con el cuerpo, ¿cómo podemos actuar en general? Para que tengamos por lo menos unas pautas. ¿Cómo actuar de manera correcta con nuestro cuerpo? Pues mostrando una buena cara, no poner cara de enfado, de molestia, sino dar una buena expresión, algo que sea agradable para el que nos está mirando. Ya sin antemano estamos tratando de tener una buena actitud hacia los demás. También cuando vamos andando por la calle y vemos que hay un bichito, a veces en la acera hay un bichito y sabemos que si lo dejamos ahí, cualquiera lo puede aplastar. Nosotros lo hemos visto, pero ¿qué tal si pasa una bici o pasa algo y lo aplasta? Entonces tú procuras, para que no lo vayan a aplastar, procuras moverlo del medio. Por supuesto que el bichito, no es que le vayas, ya si lo muevo aquí ya no se va a morir, eso no lo sabemos, porque a lo mejor ya se está muriendo, pero el hecho, ese acto de moverlo para que no lo pisen, para que no muera, por lo menos de manera inmediata, ya es algo virtuoso que estamos haciendo, utilizando nuestro cuerpo. O también cuando vamos, que nos ha pasado muchas veces, cuando vemos que hay un animalito que vive en el agua y por algo está fuera del agua, pues tratamos otra vez de volverlo a meter al agua. O al contrario, un animalito, un bicho que vive fuera del agua y se ha caído en el agua, entonces hacemos lo posible por sacarlo. Le estamos ayudando, le estamos tratando de salvar la vida, proteger su vida, y esos son actos muy virtuosos. También hay otros tipos de actos que nos están ayudando a acumular virtud, como por ejemplo, al iniciar las enseñanzas, muchos hicieron postraciones y es una manera, pues, movidos por fe, tratan de hacer muestras de respeto en el cual, pues, ese acto de postrarse les está ayudando a acumular virtud. Como, por ejemplo, en el cristianismo, cuando se persignan, también es un acto de fe que utilizan su cuerpo para demostrar esa reverencia, esa fe, ese respeto, y ese simple acto ya les está ayudando a acumular virtudes. Así que hay muchas maneras que a través de nuestro cuerpo podemos acumular acciones buenas, acciones virtuosas. Ay, decía, por eso noté claro, para los que no están muy acostumbrados al budismo, cuando nos ven que nos postramos, pues entra la risa lo que están haciendo de repente. Pero es como en el cristianismo, cuando se persignan y esas cosas, es un acto de respeto y de fe. Con el propósito de acumular virtud con el cuerpo. En cuanto a las expresiones de la cara, voy a bromear. No pongan caras como las mías, porque yo siempre estoy muy serio, muy muy serio. Y también, por ejemplo, cuando vayamos en el tren, Chico,
Bueno, dice Gisela, también a lo mejor, esto es más bien una costumbre vuestra, pero como no es mi costumbre, por eso lo veo tan raro, cuando vamos en el tren, estamos en asientos de dos, y vamos a estar una hora, dos horas ahí en el tren, y dice, es que veo como a veces uno voltea a un lado, el otro voltea a un lado, no se voltean a ver, no se cruzan las miradas durante todo el viaje sin mirarse, y mirando cada uno a su lado, totalmente opuesto. Yo creo que es bueno, y dice, a lo mejor es que solo son costumbres de mías, o de donde yo vengo, que es muy costumbre de, pues cuando estás en el tren, pues por lo menos saludar, hola, buenos días, buenas tardes, sentarse y poner una cara, una buena sonrisa, no ponerse tan serio, voltear de un lado o voltear del otro. Aunque dice Isla, bueno, casi que está bien no hablar mucho en el tren, porque a veces puede pasar que, bueno, por hacer conversación, te enrollas en una muy buena conversación, que al final uno puede caer en esa negatividad de hablar por hablar, la charla te pierdes mucho tiempo y empiezas a hablar cada vez más fuerte y a lo mejor molestas a otro, yo qué sé. A lo mejor no tan exagerado de insistir en hacer conversación, pero sí por lo menos cuando, bueno, dice que se la vuelvo a decir, a lo mejor es costumbre mía, pero cuando uno va al tren y nos vamos a sentar dos horas ahí uno al lado del otro, pues por lo menos decir un buen día, hola, ¿cómo está? Y ya, y sonreír. Ya con eso estamos haciendo algo virtuoso. Pero bueno, yo también entiendo que son costumbres de cada país. A lo mejor es costumbre no hablarse. Pero a lo mejor también dice que hay que hablar en la cosa buena. Si uno no cae en el hablar por hablar. Eso es algo bueno. No, a ver, ¿sabes? Yo soy un salario, soy un salario. No, soy un muy alba, soy un machia, chama machia, o tener canto dubia, sambucha de dieta, que es sobre eso, ¿no? Con la palabra, también podemos decir. Con la palabra, ¿no? Casi la china cana de yar, ¿no? También yo, y yo también, con la palabra, ¿no? Con la palabra, pues también nosotros podemos acumular mucha virtud haciendo oraciones, recitando mantras o haciendo oraciones o también evitando el mentir. Ya, eso es algo virtuoso, evitar mentir, evitar utilizar la palabra para separar a personas, distanciar más a personas. O utilizar la palabra para evitar, y cuando nosotros evitamos insultar o evitamos dañar con nuestras palabras a otro, ya es algo virtuoso. O cuando evitamos caer en el hablar por el hablar, el hablar por el hablar, también eso es algo virtuoso. Y en cuanto a las oraciones, yo creo que la mayoría de las religiones por eso llevan rosarios, los cristianos llevan su rosario, los musulmanes también tienen otro tipo de rosario, los budistas también tenemos nuestro rosario. ¿Por qué? Porque es nuestra manera también para hacer oraciones. Y cuando uno está haciendo oraciones, está utilizando su palabra para acumular virtud. Pero lo más importante es la mente. Las acciones que vamos a hacer con nuestro cuerpo o con nuestra palabra son secundarios. Pero lo más importante, lo más importante es la mente. Que nuestra mente sea virtuosa. Que nuestra mente cultive la paciencia, el amor. Y yo creo que estas cualidades, todas las religiones lo comparten, incitan a estas cualidades. La paciencia en particular, la paciencia es muy importante,
Porque nos gusta tener amigos, nos gusta tener personas que nos quieran, que nos estimen. Pues el tener muchas amistades, el tener personas que nos quieran, es gracias a la paciencia. Cuando no hay paciencia, nadie se nos quiere acercar. Entonces, la paciencia es una cualidad que nos ayuda a acumular virtud con nuestra mente y además a tener muchos amigos. Gracias. Y en cambio, cuando una persona se enfada mucho, termina solito, porque ya nadie se quiere acercar. Y creo que lo hemos visto. Cuando una persona tiene paciencia, entonces la gente se siente atraída por esa persona. Por eso tiene más amistades, tiene más gente que le quiere. Está muy claro, si en una familia el papá es un papá que tiene mucha paciencia, pues los hijos están encantados con ese papá, la mujer está encantada con el marido y viven en armonía, incluso los vecinos también están encantados con ese señor porque tiene mucha paciencia, porque es muy buena persona, y los vecinos, y claro, eso atrae el cariño, la admiración, el respeto de los demás por la paciencia. En cambio, si una persona se enfada mucho y dice, uy, ni te acerques a él, que se va a enfadar y te va a decir, y claro, empieza a crearse distancia, por eso al final termina solito. Y eso es una de las desventajas o inconvenientes del enfado, una de las facilitas, porque dice Gisela, si me pusiera a hablar de las desventajas serias del enfado, terminaríamos sin gente en la clase. Son muy nuevecitos y a lo mejor se me asustarían mucho. Lo mejor dejémoslo así. Porque inconvenientes del enfado, hay unos que los podemos ver, como los que nos acaba de explicar. Los vemos. Pero hay otros inconvenientes del enfado que no lo vemos con nuestros ojos. Y si nos metemos en este tema, nos metemos en muchos problemas. Por eso mejor nos quedamos con aquello que sí que vemos. Y otra cosa que también nosotros somos capaces de ver es que para que en la vida pueda, para que nosotros podamos llevar una vida con una mente tranquila, serena, relajada, necesitamos entonces una mente que esté satisfecha con lo que tiene. Una mente con pocos deseos, que no esté llena de quiero, que esté contenta con lo que tiene. Porque si una persona, su mente no está contenta, si su mente está insatisfecha, entonces quiere, y lo vemos, quiere más. Y ya tiene cosas muy buenas, ya ha conseguido cosas muy buenas, pero claro, el deseo por querer más lo lleva a no disfrutar de lo que ya tiene.
sino obsesionarse a querer más, más y más y más y más. Y cuando otros tienen lo que él no tiene, la envidia le corroe. Así que es muy claro ver cómo el aprender a sentir satisfacción por lo que uno tiene, a tratar de que la mente no esté persiguiendo a los deseos, es muy importante para encontrar esa serenidad y esa tranquilidad mental. Porque a fin de cuentas, todo lo que experimentamos en nuestra vida, todo lo que nos viene en nuestra vida es resultado de causas que hemos creado. Entonces, si hemos creado las causas para encontrarnos con aquello que deseamos, sin que lo pienses, sin que te obsesiones con ello, va a venir. Si has creado las causas, va a venir el resultado. Sin pensarlo, viene. Pero en cambio, si tú no has creado las causas, por más que lo pienses, por más que lo quieras, por más que te obsesiones en ello, no va a venir. Si no es la causa para experimentarlo, no viene el resultado. Y entonces, más lo piensas, más te estás agobiando, más infelicidad, más sufrimiento te estás creando. Por eso es muy importante para nosotros mismos, para que encontremos esa serenidad y esa tranquilidad, hace falta estar satisfechos con lo que tenemos, hace falta tener pocos deseos, una mente poco deseosa. Porque yo creo que todos hemos visto cómo la insatisfacción, cómo el querer más y más te lleva a meterte en muchos problemas por conseguir complacer a tus deseos. Te metes en muchos problemas. Y a veces muchos de esos problemas son innecesarios, pero la fuerza del querer, del deseo, te lleva a crearte tú mismo más problemas. Y si nosotros conseguimos ante los problemas llevarlos con paciencia, con tolerancia y además combinado con satisfacción, entonces la tenemos de ganar. Vamos con una mente mucho más serena, más en paz. Porque independientemente del problema, por muy grave o no grave, el problema está. Y aparte del problema y los inconvenientes que trae ese problema, es toda la carga mental que ponemos sobre ese problema. Por eso, ante los problemas hay que pensarlos y decir, bueno, ¿tiene solución? Pues ya está. Si tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me infrijo más daño? Si tiene solución, voy a solucionarlo. Y en el caso de que el problema que me aflige no tuviera solución, pues tampoco pasa, ¿para qué preocuparme? Ya está. Algo habré hecho en las vidas pasadas para que ahora me madure esto. Pues ya maduró, ya se acabará, pues ya está. No darle más esa carga emocional, esas preocupaciones, que solo nos hace más pesado la vivencia de ese problema. En cambio, si nosotros decimos, bueno, si tiene solución, no me preocupo. Y si no tiene solución, pues también para qué me preocupo. Ya con ese consejo que nos estemos dando nosotros mismos, es un buen consejo para quitarnos de encima todas esas preocupaciones y esas angustias. Porque de lo contrario, si no lo hacemos así, nos vamos a agobiar, nos vamos a dañar, a que nuestra mente esté muy, muy pesada. Y además también
y empezar a ver, ah, yo que sí que me porto bien, yo que sí que hago trato de que las cosas las hago bien, sin embargo, me va mal. En cambio, aquellos que hacen las cosas mal, les va bien, porque así entonces ya nos empezamos a calentar la cabeza con cosas que nada más nos están haciendo más daño. Están creando pensamientos más negativos. Y eso significa dañarnos más a nosotros mismos. Y al final terminamos enloqueciendo. Terminamos muy mal, con la cabeza de locos. Y claro, el que terminemos con la cabeza totalmente revuelta, que lleguemos a tocar la locura, es porque no hemos podido dirigir bien nuestros pensamientos. Por eso hay que aprender a controlar y dirigir bien nuestros pensamientos. Pero para que... Pero para que esa, para que una persona pueda ser capaz ante las dificultades mantenerse serena sin que la agobie la preocupación, hace falta tener esa creencia en la ley de causa y efecto. Que sí, nosotros de palabra podemos decir, ah, todo hay una causa, entonces hay un resultado. De palabra lo podemos decir, es muy facilito, muy sencillito, todo lo podemos entender. Pero no basta que sea solo de palabra. Para que realmente nuestra mente se empape de esa convicción, hace falta el análisis. Hace falta que nosotros lo estemos pensando, analizando, investigando, hasta que llega un momento en el cual te convences de ello, realmente lo crees. Y entonces, venga el problema que venga, tu mente no se afecta. Tu mente se mantiene serena y en paz. Pero ahora Gisela lo ha explicado en poquitas palabras. Y sí, todos podemos decir, sí, tiene razón, causa y efecto, sí, sí. Pero luego salimos por esa puerta. ¿De qué habló? Ya no me acuerdo qué dijo. Era muy interesante, pero ya no me acuerdo. Pero precisamente para que no se nos olvide, para que se quede grabado en nuestras mentes y principalmente para que en los momentos de los problemas nos acordemos, hace falta que nosotros mismos lo pensemos, lo investiguemos, lo analicemos. Ya, voy a notar. Sí. Desde hace rato quiere alguien hacer una pregunta, por lo menos está sonriendo mucho. Ah, yo no, claro que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Gana tanto de que es en la que zumba de cagar al lenguillo. Ya, entonces. Oye, gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces hacemos unas oraciones de dedicación que están en la página 236, estrofa 6. Página 235, estrofa 2. Que vaya, me vaya, con él, con tu peruano. Ya ve, pavo, chita, que vada, con tu sampo, te ya desinte. Te da, puti, te suda, noche. Que va, tira, canche, la tu rumo. Tu suche, ve, que va, canche, que no va, canta, tu duna, vade. Dagi ge wencha wa di kumpya, sampo cho che laktu mo wangi. Thank you.
이게 이게 나도 내가 얘기하면서 그렇지. Miguel, no vamos a quedarnos a dormir, no te preocupes. Buenas noches.